no abuse. Recuerde que el médico le dijo que no podía pasar tanto tiempo hincada. Mire que el año pasado el doctor Tamayo se molestó cuando se enteró que usted había hecho el viacrucis de rodillas. Ay, mija, a mis 92 años, ¿qué más da? Además, hoy Jesús está hermoso allá en el monumento. Cante, hermana Casta. Cante a nuestro divino esposo. Cante. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor. Jesús sacramentado, ya que ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente. No tienes otro igual, quiero como tú. Dulcísimo Jesús, os deseo con todo el afecto de mi corazón. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Madre, mañana al fin vienen los albañiles para arreglarnos las goteras del techo. Sí, estaremos bien ocupadas. Si usted me acompaña, quiero supervisarlo todo personalmente. Nada de eso. Usted tiene prohibido por el médico moverse de esta habitación. Esta mañana ya pasó como 3 horas frente al sagrario. También anda por ahí el gobernador, insistiendo en verla para lo del homenaje. Fue él quien mandó los albañiles. Que Dios lo bendiga. Le daré las gracias por los albañiles y también por lo del homenaje. Pero lo voy a convencer de que no gaste dinero en agasajos para esta vieja. ¿Se molestará si le digo que mejor nos guarde esa platica para hacerle una pinturita a la fachada de la casa hogar? Ay, madre, mejor le pide lo de la pintura para la fachada cuando la estén condecorando. Pues yo no voy a estar encaramada en ninguna tarima exhibiéndome como chiva de feria. Si el gobernador se empecina, ese día no me va a encontrar ni viva ni muerta. Dios me ayude a disuadirlo de esa idea. Caridad, mucha caridad y ninguna vanidad es lo que necesitamos. Hasta mañana, madre. Que descanse. Vaya con Dios. Tú eres la que fui. También recuerdo Choroní, donde naciste. El mar, el río, las montañas. Ese vestidito azul lo reconozco.
Pobre mamá. Lo regalaste inmediatamente después de estrenarlo. A ver, déjame ver tus orejas. Los aretes de la abuela. Oro y esmeraldas. ¿Cómo te gustaban? La abuela Ana Félix. Hoy te empeñas en hacerme bromas. Este altar lo hice con retazos de la carpintería de mi papá. Sí, muy bonitos nos quedaban. Otra vez jugando a la santurrera. Vaya, vaya para la casa. Y no me gusta que esté hablando con extraños y menos con monjas. Vaya, vaya para la casa. Te disculpe, doña, pero es que esta muchacha se me está poniendo medio tonta con su afán de iglesia y no quiero que se me quede para vestir santos, como usted. No quiero una beata en mi casa. Ofrezco este rosario por el eterno descanso de Clemente Alvarado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por darle gloria a Guzmán, honor a su regimiento. Por eso mis tripas están comiendo puros cuentos. Octaviano, baje la voz, que si mi papá anda por ahí se va a molestar porque se está metiendo con Guzmán Blanco. ¡Ah, callar! Bueno, Octaviano, mejor fusílame porque ya estoy cansada. ¡Guau! Y entonces, ¡a la luna, a la sol y a las tres! ¡Pa, pa, pa! ¡Ay, ay, moro! ¡Por favor, llame en el cura! Eso no se vale, Laura. Ella está muerta porque yo la maté. Y usted no sabe que nadie debe morir sin cumplir con el sacramento de la extrema unción. Ah, pues, ya salió otra vez la santa Laura bendita. No te rías, Clemencia, que está muerta. ¿No? ¿Resucitado? ¡Resucitado! ¡Milagro, milagro, milagro! Octaviano, no blasfeme, hágame el favor. Además, yo estoy brava con usted porque me va esperando con una soqueta para ir a la misa. ¿Qué barandinga es esta? Octaviano, ¿por qué se está metiendo con su hermana? Es que Laura está jugando a los santos. ¿De verdad? ¿Hasta cuándo se lo voy a decir? Mire, mija, eso no me la va a llevar a nada bueno. Esas pasguatadas de los curas me parece que le están haciendo daño. Ven acá. Escúcheme bien clarito. Usted se me tiene que casar, oye. Usted no se me va a quedar para vestir santos. Entonces, por esto el cacique Coromoto se bautizó e hizo que los demás indios cospes se convirtieran. Ese fue el milagro de Nuestra Señora. Ay, vuélvalo a contar, que es muy bonito. Ay, no, mamá. Me voy a echar el cuento de la Sayona. Ay, no, porque me da mucho miedo. Por ahí anda. Oigan. No, esos son los negros que están tocándole a San Juan Bautista. ¿Y eso por qué? Porque esa es la costumbre de ellos para pagarle promesas. Cuando vivíamos en Choroní, la procesión de San Juan pasaba por todo el frente de la casa y allí bailaban al santo. Con razón que estos muchachos son como son. ¿Por qué le cuentas esas tonterías a los niños, mujer? Alvarado, por favor, no blasfeme. Mire que eso trae desgracias. Ah, qué calorón. Bueno, todo el mundo a dormir, que ya dieron las 8 de la noche. ¿Va a salir? Sí, voy a ver los tambores. Bueno, vamos niños, a dormir. Pero mañana empezamos con el cuento de la Sayona. ¡No, maluca! Laurita, recuerda que mañana tiene que irme a buscar las arepas a casa de mi señora Ruperta. Ay, no, no, a mí no me gusta ir para allá. Ya le dije que no le haga caso a Eleazar. Ignórelo. Hágame la caridad. Vamos, a dormir. Mamá, ¿cómo es eso que un santo baila? ¡Ay!
santo. ¿Cómo que vas a celebrar al santo? Porque esta sí que es una fiesta para un santo. Anda, tómate un trago para ver si te metes a religioso. ¿Cómo no? Y así no vamos a sanguear a San Juan. Guau, el que no quiere, sancocho lo taza. Y a este se le volvió la hija beata. Échame la bendición, padre. Claro, bueno. Son cosas de niña. Ella es muy creyente, pero eso se le va a pasar cuando sea grande. Bueno, ojalá. De ver cómo le va a ir sacando esas ideas de la cabezota a la muchachita. Porque mula, monja o no, es de mal agüero. Usted sabe muy bien que en la familia no conviene mujer vacía. Pero ya. Vamos a hablar de otra cosa y le vamos en paz. Con permiso, José. Usted quiere, bueno, sí, vamos. El problema de mi niña es mi problema. Y eso lo arreglo yo. Sí, es verdad. Vamos a gozar estos tambores. Vamos a celebrar. Un santo que baila. Tan bonita, tú no vienes del San Juan, ¿verdad? Niña, yo sé que tienes un gran tesoro, niña, pero ¿dónde tiene la niña ese tesoro? Mi tesoro es Jesús, y él está en el sagrario. Buenos días, misia Ruperta. Vengo por las arepas. Bueno, mija, me la da. Saludo a su mamá. No te vas a ir hasta que no me des un beso. Tú eres mi novio. Chacho, deja a la niña Laurita tranquila. No se ha pasado. Lo voy a castigar. Si vuelves a decir otra mentira, aunque sea en broma, te vas a condenar en el infierno. ¿Qué le traje su comida, madre? Eso es mucho. ¿Cómo que mucho? En vez de 2 cucharadas le puse 3 cucharadas de arroz. No me diga que está otra vez de ayuno. Acuérdese, madre, que el padre Vicente, que Dios lo tenga en la gloria, le prohibió hacer ayuno. Que si usted quería hacer penitencia, que le hiciera comiendo. A ver, abra la boca. ¡Coma! Bueno. Por el padre Vicente, padre Vicente. ¿De qué padre está hablando, hija? ¿Esta niña sigue visitando la sacristía de la iglesia?
La voy a castigar bien fuerte para que deje de ver a los curas, que lo único que hacen es meterle ideas raras en la cabeza. Ahora le dio por no comer. No, Clemente, no son ideas de los curas. Laurita hace ayunos desde que murió su hermana Panchita. Perdón, papá. Es para facilitarle la entrada a los cielos a mi hermana. ¿Ve usted, Margarita, lo que le estoy diciendo? Esas ideas mojigatas que tiene esta niña. ¿Quién ha visto una niña haciendo ayunos? La voy a castigar bien fuerte a Laurita para que deje esas manías. Hija, le voy a hacer para la fiesta de la Eucaristía y para que su abuela la vea bien bonita, un vestido azul con lazos de organza blanco que parecen mariposas. Gracias, mamá. Pero yo quisiera que el vestido de la comunión fuese todo blanco, así como de novia. ¿Laurita terminó de comer o como siempre los hermanos le terminaron el plato? Sí, comió algo y se fue para su habitación. Pero usted sabe que ella, disgustada, no puede comer. Y mucho menos dormir. Usted es muy duro con ella. Y usted la consiente demasiado. Y además la sigue alentando con eso de la religión. Ya la gente me para por la calle para hablarme de la piedad de mi hija. Me han contado que usted la acompaña a hacer caridad y que el otro día afeitó un moribundo para recibir los últimos sacramentos. ¿Dónde se ha visto eso, mujer? Sí, pero... No quiero que se relacione con la iglesia. Que sea creyente, piadosa y que le tema a Dios está bien para una mujer. Pero si sigue así, Laurita va derechito a vestir santos. Y yo no quiero eso. Yo quiero a mis hijas casadas y esta casa llena de nietos. Todo eso se le pasa cuando sea una muchacha y conozca a un buen hombre. Son cosas de niña. No, Margarita. Conozco a mi hija. Veo su carácter y es tan firme como yo en sus cosas. Si se empecina en eso, se nos va a ir detrás de los curas. Y en eso no creo yo. Por eso no me he casado. Ni lo haré. No hay un hombre que me diga a mí cuándo debo tener familia. No, señor. Una hija pura no será mi hija. Si sigue en ese camino, para mí va a estar muerta. Y usted será responsable. No sea sacrílego, Clemente, por Dios. ¿Sacrílego? Sacrilegio es de los curas que no hacen familia. Engañar a la gente con supercherías. Sacrilegio es olvidarse de los pobres. ¿Los curas ayudan a la gente? Ah, mujer, pura hipocresía, para engañar al gobierno y hacerles creer que son buenos. Virgen de las Mercedes, me voy a dormir. Sí, nos vamos a dormir. Pero no así. La quiero desnuda. Nunca más lo vamos a hacer como los abuelos. Dios nos hizo para que la mujer disfrute del cuerpo de su marido y que el hombre disfrute del cuerpo de su mujer. Laura, ¿a dónde va? ¿A pasear? Sí, con mi prima Carmelina. ¿No es muy temprano? ¿Parece? Ay, Laurita. Bendición. Pero bueno, Laura, qué bicho te picó, parecemos unas locas. ¿Por qué estamos caminando por la plaza en vez de entrar a la misa? Porque yo le dije a mi papá que iba a pasear contigo y eso es lo que estamos haciendo. Ese es porque tu papá no quiere que tú vayas a misa. ¿Sabes que el otro día estuvo por la casa y le dijo al mío que no me dejara venir? ¿Qué mazón del Guzmán Blanco le ha metido esas ideas a tu padre?
Si sigue así, se va a condenar. Ay, no, ni Dios lo quiera, me moriría si eso pasara. Ay, Laurita. Laurita, me muero. Entonces me quedó mirando. Y a ti no te gusta nadie. Mira que por ahí anda Eleazar. Ay, no, ni de broma con eso. Es más, te voy a confesar algo. ¿Qué? Estoy enamorada. ¿Tú? ¿Y de quién? De una persona que también está en la iglesia. Me muero por ser su esposa. Es nuestro Señor Jesucristo. Ay, lástima que uno no se pueda casar con él. Bueno, las monjas sí pueden. ¿De verdad? Sí. Entonces, si yo me hago monja... Sí, pero tú no puedes. ¿Por qué no? Porque tus padres no se han casado. Además, el gobierno prohibió aquí las congregaciones. No tienes esperanzas. No importa. No importa. Yo me voy a entregar a él como sea. El día de mi primera comunión, voy a hacer promesa secreta de obediencia y virginidad. Eso haré. Hoy, nuestra querida hija Laura Evangelista Alvarado Cardoso recibirá por primera vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me voy a casar con él. ¿Con quién? Son todas mis posesiones. En esta cajita voy a depositar mis bucles y te los voy a dar en ofrecimiento. Te doy mis fuerzas, mi espíritu, el dolor que me produce no poder entrar a una congregación, pero no me quejo. Si así tú lo quisiste, así lo acepto. También te doy mis aretes que siempre me han acompañado. Te doy el dolor de tener que desobedecer a mi padre. Pero tu amor va por encima de todo. Yo sé que tú lo harás comprender. Pero entre él y tú, amado esposo mío, te escojo a ti. ¿Qué clase de mojigatería es esta, Laura Evangelista?
¿Usted no entiende que una mujer no se puede casar con un muñeco de iglesia? Que las mujeres están hechas para parir, para criar, no para perder el tiempo en rezos y catecismos. Hágase tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. ¿Qué está haciendo? Hazme la tierra como en el cielo. ¿Ahora está rezando? ¡No rece! ¡No rece! ¡No rece! ¡No rece! Es pecado que yo lo desobedezca, pero no me deja otra opción. Él te va a comprender, mi amor. Yo sé que la Virgen de las Mercedes va a hacer que tu padre comprenda. Ay, pero si aquí está mi nieta. Bendición, abuela Ana Félix. ¿Y el abuelo? Dios te bendiga. Por ahí anda. Y ese vestido tan bonito. La tuve que obligar, porque a esa niña no le gusta la ropa bonita. No salió a mí, porque a esa edad yo era muy coqueta. Es que hoy es un día muy especial para mi abuela. ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Por qué escondiste los bucles? ¿Y las esmeraldas que te obsequié cuando naciste? Ay, amor. Me los quité, abuela. Porque hoy entregué mi vida a Jesús. Y todos mis lujos son para Él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo traía pensado. Una escuela para niños pobres. El inicio de tu verdadera carrera. Dios escogió para ti. Con qué alegría te desprendiste de tus rizos y de los zarcillos de esmeralda y te uniste a Dios. A pesar de la tristeza de ver a tu padre sufriendo por no comprender tu vocación. Quisiera saber si al final solo te aceptó religiosa por el amor que te tenía y si se fue sintiéndose despreciado. Tenías que decidir y decidiste por el amor a Dios. Pobre papá, te habrá perdonado ese desprecio. Qué dolor vivir con esa duda. Ya veo. Será mi dolor y mi duda para el resto de mi vida. Bueno, y ya terminamos por hoy. Ya saben, mañana tempranito para estudiar el catecismo. Así que, a ver, las pizarras. Gracias. Hasta mañana. Buen día, hijo. Buen día. Buen día.
Laura, ¿por qué tienes tan pocos niños hoy? Ay, es la epidemia, padre. Las familias temen el contagio y prefieren dejar los hijos en casa. Sí, la viruela se está llevando a mucha gente. Este pueblo está desprotegido, Laura. Por eso estoy pensando seriamente en construir un hospital. Y esta epidemia me está haciendo decidir rápidamente. ¿Me ayudarías? Por supuesto que sí, padre. Claro que puede contar conmigo. Nadie podría negarse viendo las necesidades de este pueblo. Sin embargo, usted sabe perfectamente que mi ilusión es ser monja. Mi pasión es el retiro, la clausura, mi soledad con Dios. Te comprendo, hija. Y créeme que haría todo lo posible por ayudarte a conseguirlo. Pero cosas más urgentes nos llaman. Una vida consagrada como la tuya vale tanto como tener un hábito religioso. Ay, si los religiosos que yo conozco se entregaran al Señor como lo haces tú. Pero además, estos pobres no necesitan tanto. Es cierto. Me parece que va a llover. Y creo que es hora de ir a la misa. Sí, por favor. ¿Estarás allá? Sí, voy a ayudar un poco a mi madre en la cocina y luego voy para allá. Dios te bendiga. Amén. Buenos días, don Clemente. Bueno, lo tenga usted, señor. Escuché su conversación con ese. Es el padre Vicente, papá. Quien quiera que sea. Usted es mi hija. Y me preocupa que ahora me la pongan a curar pústulas. Su mamá necesita de usted. Yo necesito que usted se case y me dé muchos nietos. Esa es la riqueza de una familia. Los hijos. Cuando pasen los años, usted se va a sentir sola, seca, sin descendencia. Sin nadie que le diga, mamá. Estoy viendo su futuro, hija. Sé por dónde va, porque la conozco. Yo quiero enseñar, ayudar a los demás. Usted mismo me ha dicho que uno tiene que ayudar, ilustrar a la gente para que siga adelante. ¿Qué es lo que usted quiere, mija? ¿Quiere que le haga una escuela? Yo le hago una escuela aquí detrás de la casa. Usted puede hacer eso sin necesidad de seguir a los curas. Mire, en este país comenzamos a darle educación a los pobres sin necesidad de ellos. En el gobierno de Guzmán... Papá, Guzmán está en el exilio. ¿Y qué? ¿Sus ideas no sirven? Claro que sí. Pero él nos ha llevado todos al camino de la herejía. ¡No! Es el camino del humanismo. ¿Usted cree, hija, que yo le hubiera hablado a mi padre así como usted está hablando conmigo? Entiendo la cólera de su amor, papá. Sé que se resiente al ver mi vocación de sacrificio. Créame que lo entiendo. Pero es lo que más quiero en esta vida. Y sépalo de una buena vez. Solo estoy formando el camino para llegar a donde único quiero llegar. Estar en soledad con el Señor. Él sufría porque no quería perderte. Y tú sufrías por el conflicto de amar a Dios más que a tu propia familia y tu propia persona. Siempre leí aquel versículo en el Evangelio de San Lucas. Nadie que haya dejado a su familia por el reino de Dios dejará de recibir mucho más en el tiempo presente, en el tiempo venidero. Thank you.
Laura, dice tu compañera que llegaste antes que el sol y ya es casi de noche. Y así llevas varios días. Ay, padre, es que este niño no se duerme si no le canto y lo abrazo. Está muy enfermo el pobre y temo que no va a llegar a mañana. Prefiero quedarme a dormir con él. Nada de eso, jovencita. Aquí hay personas capaces para el turno de la noche y usted tiene que descansar. Le impongo como penitencia que se marche. Venga, padre. Mejor te lo llevas para allá, ¿sí? Exacto. Hija, usted está en boca de todo el pueblo. Hasta la casa van a contarme que se ha vuelto célebre porque besa y acaricia la pústula de los enfermos. Eso piensa la gente. Uh-huh. Y yo pienso que ese cura es un desconsiderado. Ni en mis tiempos de militar vi un abuso más grande. Tú tienes que ser bruta, Laura, tienes que ser bruta para no entender que hay que cauterizar las heridas con el cuchillo del rojo vivo. Pero es que así le duele más. ¿Pero quién eres tú para compararte conmigo? Yo estudié enfermería en España y eso se respeta, ¿me oíste? Disculpe, no quise ofenderla. No, si no me ofenden tus palabras, sino la ignorancia. Sal de mi vista, sal de mi vista. No sé cómo la soportas. El otro día Zoila casi le pega. Es una prueba que me pone Dios. Pero yo pienso que hay que tenerle mucho amor, tolerancia, muchacha, comprensión. Muchacha, vengo a despedirme. Ay, al fin me voy a este hospital y le ayudo de Vicia Antonia. Pablo me pidió el matrimonio. ¿Que le decanta el presidente del estado de Aragua? Sí, el guapetón que el otro día me sacaba en el joropo y que al final, por supuesto, se enredó con la cabulla de la marca. Ay, es el hombre más apuesto que yo he visto en toda mi vida, ¿no le parece? Sí, es muy varonil. ¿Y a ti qué te parece, Laura? Es buen cristiano como todo andino. Te felicito, que seas muy feliz. Permiso. ¿No crees que te pasabas? Tal vez esos extremos tuyos eran los que asustaban a papá y te ponían en boca de la gente. La vanidad la desterré de mí desde que tenía 13 años. Y nunca me importó llamar la atención, y eso Dios lo sabe. Pero ser de esa forma así, de firme, era lo único que me daba fuerzas para soportar los sufrimientos. Y también enfrentar las distintas responsabilidades que sobrevenían. Laura, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto, padre. He conversado con Vicia Antonia. Y he estado pensando y orando mucho. Le pedí a Dios que me iluminara. Y he llegado a la conclusión de que debes ser tú quien sustituya a Vicia Antonia en la dirección del hospital. Pero, padre, si yo ni sé la mitad de lo que ella sabe. Sé que he sido dura contigo y que te he dicho cosas muy fuertes. Pero quiero que sepas que tú tienes lo necesario para dirigir este hospital. No. No hagas caso de las cosas que dije. Fueron puro pecado de envidia. Me molestaba la forma en que te entregabas, la pasión, el amor que Dios te dio para entregárselo a otros. Ojalá yo hubiera tenido un poquito de eso. Quizá no habría abandonado el convento. Padre, no me siento preparada. No hay nadie mejor que tú para esta labor, Laura. Además, es tiempo de que venga con nosotros. Octaviano y Clemencia, por favor, cuiden a papá y mamá. De todo en general, ¿sí? Yo sé que los voy a dejar en buenas manos. Mucho, papá.
Usted escogió. Haga un esfuerzo por entenderla, Clemente. Es nuestra hija. Ella ama a Dios y nosotros debemos hacer un esfuerzo por comprenderla. No me importan un Dios y una iglesia que se llevan a mi hija. Todavía es una niña. Es mi niña. Me perdió realmente mi padre. Nunca estuve más unido a un ser humano que a él. Por encima de mi madre, de mis hermanos, yo pensaba en él. Porque era el que más me necesitaba. En mis oraciones yo rogaba por su conversión, porque me entendiera, porque comprendiera a la iglesia y a Dios. Sin embargo, pasado un tiempo, me dio una gran muestra de amor. Pase, pase. No, gracias, hija. Solo pasaba por aquí y me dio por preguntar por usted. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Ya la esposa de su hermano va a tener un hijo. Ya vienen los nietos, Laurita. Ay, cuánto me alegro. Mándale mis saludos y mis felicitaciones a su esposa también. Bueno, ya me voy. ¿Usted cree que podré volver a verla? Los hombres tienen una rarísima forma de amar. Y no la voy a entender. Porque mi padre me ama a pesar de mí o en contra de mí. En cambio, Cristo. Cristo también era hombre. Y sus caminos al amor también son extraños, incomprensibles para uno. ¿Por qué dice eso? Porque a mí el sufrimiento me fortalece en la fe. Ulpiana. Sí, Laura. ¿Usted cree que puede ir a la sala de mujeres a ayudar a Ramona con la sangría? Sí, está bien. Sí, gracias. Sí. Laura, es su papá. Ha venido su hermano para decir que ha sufrido una congestión cerebral. Está agonizando. Jesús. Intercede ante Dios para que mi padre no muera en pecado. Te lo ruego. No me voy a mover de aquí hasta saber que oíste mis oraciones y salvó su alma. A cambio, te prometo que te ofreceré ayuno perpetuo. Somos nosotros, tu familia. Un cura. Quiero un cura. Buscar un cura. Sí, tranquilo, tranquilo, Alvarado. Margarita. Me llegó la hora. Pero Dios me hizo volver. Para que quede bien con él. Por eso quiero que te cases conmigo. Virgen de las Mercedes. Quiero, quiero,
Quiero morir bien, cristianamente, con toda mi familia al lado. Busquen a Laura. Traigan a Laurita. Laura, tu padre volvió en sí. Tu padre te dio un sacerdote. Alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Por favor, tómese de las manos. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los declaro unidos en santo matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora siento la brevedad de todo esto. La entiendo. Me siento nada, como una hojita en medio de la corriente del río. Ah, esta vida es ilusoria si la comparamos con el otro mundo. Tú sabías todo eso y yo no te quise oír. Perdía y me negaba a eso. Pero Dios es muy poderoso. Yo no soy nadie para enfrentarme a Él. Sí sé todo eso. Fue para ayudarte. Pero ahora que tu madre y yo nos casamos ante la iglesia, tú podrás ser religioso, como siempre lo quisiste. Dios te bendiga. Regreso a mis pobres, mamá. ¿Con qué fuerzas pudiste salir de esa habitación y volver a tu trabajo en el hospital? Una vez más, entregué mis sufrimientos a Jesús como prueba de amor. Ay, esta Angelita está viva de milagro. Su familia estaba tapeada entre los escombros. Y murió allí. Necesito que duermas porque anoche no dormiste nada. ¿Quieres que te cante una canción? ¿Sí? A ver. Acomodarte y cierra los ojitos. Ponte así. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. ¡Adelante! ¿Padre, nos vamos a llamar? Sí. Tengo algo muy importante y muy serio que hablar con ustedes. Parece que llegó la hora. Ha llegado el momento de fundar la congregación religiosa de la que tanto hemos hablado. ¿Qué les parece? ¿Me van a acompañar o ya cambiaron de idea?
Verbo Dei, Laus Tibi Christi. Laus Tibi Christi. Con alegría recibimos hoy a estas hermanas nuestras que piden ahora entregarse a Dios por el bien de los pobres de esta ciudad para fundar la congregación de las hermanas agustinas recoletas del Corazón de Jesús. Ulpiana Gil. Heme aquí. María Félix Rodríguez. Heme aquí. Francisca Rojas Cardoso. Heme aquí. Laura Evangelista Alvarado Cardoso. Heme aquí, Señor. Tú me has llamado. Queridas hermanas, ¿qué pedís hoy a Dios en su iglesia? Pedimos entregaros a Dios en la congregación agustinas recoletas del Sagrado Corazón y que ahora nos llamen María, Catalina, Francisca, Máxima, a cuyo nombre unimos el de San José, patrono del trabajo y ejemplo de humildad, patrono de Maracay. Éramos tan pobres que no teníamos ni para hacernos los hábitos. No, pero no queríamos retrasar ni un solo día la fundación de la congregación. Tenía que ser el 22 de enero. Y pensar que tuve que pedir prestado el hábito. Y pensar que de un hábito prestado, nosotros logramos extender nuestra congregación a todo el país. ¡Cuánto me alegra haber podido ser útil a tanta gente pobre! Fue como la multiplicación de los peces. Es la hora de partir. Es que la voz del Señor es como la voz del mar. Siempre te está invitando a escuchar. Papá. Yeah.